Hoy se acordó entre el sector obrero, el patronal y el gobierno, por consenso, un aumento al salario mínimo del 22% para el año próximo. Lo cual significa que durante nuestra gestión el incremento al salario mínimo ha sido del 65% en términos reales, algo que no ocurría en más de 3 décadas. Y el salario mínimo en la zona fronteriza ha crecido más del doble en el tiempo que estamos en el gobierno.